El gobierno anunció que va a vender su participación en esa gente. ¿Es un buen momento para que el gobierno se la apueste o se apueste todo su ahorrito, su buen negocio, su gallinita por la infraestructura, cuando se ha demostrado que los negocios de infraestructura prácticamente a veces se pierde esa plática? Bueno, primero que todo, el hecho de que la plata se pierda no puede ser un razonamiento al cual el Estado se pliegue para no hacer todo lo que tiene que hacer para modernizar el país en términos de infraestructura. En segundo lugar, pues el país también tiene que revisar lo que era un antes y un después, porque yo creo que ha habido intervenciones fuertes, algunas exclusivas del organismo de control y otras conjuntamente con el gobierno nacional, que hacen que realmente los discursos desperdiciados o apropiados indebidamente sean hoy en día muy inferiores a ciertas patologías que en algún momento se pudieron dar. Hay reformas legislativas y hay mayor control. En esa medida, pues digamos que tan fácil decir que la plata siempre se va a perder, al menos hoy no es tan fácil. Y tercero, tenemos que hacer un análisis de si es realmente el mejor momento o si hay unas perspectivas de crecimiento del sector de cara a ver si es razonable esa decisión. O sea, eso exige un estudio mucho más sesudo.